aseguran que desde hace décadas la importante vía presenta avanzado deterioro y derrumbes que ponen en peligro las vidas de quienes la transitan. La marcha inició en la intersección de la avenida Estrella Sadalá con avenida Bartolomé Colón y terminó frente a la gobernación provincial, donde entregaron un documento. Y nosotros hemos sido olvidados acá. Hay toda una riqueza en esta zona. Y si el presidente no atiende nuestros reclamos, vamos a ir movilizando entonces por parte del país hasta llegar a presionarlo de la forma que él quiere entonces que tenga que responder. Si todavía no nos atiende, entonces vamos a marchar en un peregrinaje hacia Santo Domingo, hacia el Palacio Nacional. De cada comunidad de esa va a salir un grupo de personas. Tenemos nuestra segunda caminata en reclamo a una carretera que tiene más de 20 años olvidada. ¡Muévanse, muévanse! Más de 20 años que nos tienen abandonados. No es posible, señor presidente. Los manifestantes anunciaron que los próximos días realizarán otra marcha, pero será realizada en la ciudad de Puerto Plata. La misma busca el objetivo de que la carretera turística Luperón sea asfaltada. En respuesta a las organizaciones comunitarias que protestan por obras viales, la gobernación provincial y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron el inicio inmediato de 20 obras de un total de 130, las cuales tiene ya aprobado para este año el gobierno central. El anuncio fue hecho por el jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero Ramón Pepín. Dentro de esas obras están incluidas la carretera Palo Alto-Jacagua, cuyos moradores marcharon el lunes solicitándola, mientras que la carretera turística se anunció en lo inmediato la corrección en los puntos críticos de la misma. Vamos a continuar el asfaltado que veníamos ejecutando desde el año pasado. De hecho, ya esos trabajos han iniciado. Nosotros podemos citar de que estamos rehabilitando todo el entorno en la avenida Bartolomé Colón. Y las restantes a esas obras se van a ir trabajando. De inmediato concluyan estas 20 que ya están iniciadas hoy y muchas antes de que concluyan. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.